Un aplauso, por favor. Dos compañías francesas de vidrio se fusionaron, formando la empresa Bussois Souchon Neuvecelle, presidida por Antoine Thibault. En 1973, PSN y Schaeffler Danone, empresa española fundada por Isaac Carazo, se unieron creando de esta manera el grupo de alimentos más grande de Francia. Isaac Carazo tenía el interés de producir alimentos saludables. Y Antoine Thibault creía en la responsabilidad social como un factor clave de competitividad. Es así como surge el doble proyecto, lo cual significa hasta hoy en día que la empresa debe alcanzar beneficios económicos y sociales. Danone empieza actividades en México en 1973. Actualmente genera más de 5.200 empleos directos. Cuenta con una red de distribución a nivel nacional que le permite llegar a más de 300.000 puntos de venta, manteniendo la temperatura del producto en un rango de 2 a 6 grados centígrados a lo largo de la cadena de suministro. Cuenta con diversos programas de apoyo social como Semilla, dando oportunidad formal de trabajo a personas vulnerables, Margarita, recolectando el 12% de la leche a ganaderos con menos de 50 vacas, Cielo, apoyando el tratamiento de niños de escasos recursos con cáncer e Inclúyeme, contratando a personas discapacitadas. Un aplauso, por favor, a Danone y a Gustavo Redondo, director de Supply Chain. El ganador es Schneider National. Fue fundada en 1935. Es un proveedor líder en transportación, logística y servicios relacionados, atendiendo a más del 80% de las compañías del Fortune 500. Los servicios de transportación que Schneider National ofrece, entre otros, son One Way, carretero e intermodal. Schneider Logistics, una sociedad de Schneider National, provee de tecnología para la administración de la cadena de suministro, así como de servicios de ingeniería. La misión de Schneider National México es ser una empresa de clase mundial, creando un valor excepcional.